Bienvenidos a Cuidamos Vidas. Aquí inicia una cita con su salud. Damos un saludo muy especial a todas las personas que se conectan a esta hora a través de la pantalla del canal TRO. En nuestro capítulo de hoy hablaremos de la endometriosis, enfermedad crónica que afecta a una de cada 10 niñas y mujeres en edad reproductiva. Aunque los dolores asociados a la menstruación son frecuentes, en algunas ocasiones puede ser motivo de endometriosis. Para muchas mujeres este dolor es tan fuerte que puede ser incapacitante. Conozcamos más sobre este tema y resolvamos dudas junto al equipo de profesionales de la FCB. La endometriosis se define como la presencia de células endometriales por fuera de la cavidad uterina. Normalmente, esas células se encuentran dentro del útero y se eliminan en el proceso de la menstruación. Es una enfermedad benigna, es una enfermedad inflamatoria, dependiente de los estrógenos que va a afectar a la mujer en diferentes etapas de la vida. De hecho, pues la endometriosis como tal es la implantación de tejido endometrial, háblese que es la capa interna del útero, pues por fuera de la cavidad uterina. Entonces, pues eso me va a generar cierta sintomatología que pues va a ser un poco afectar la calidad de vida de algunas de las pacientes que sufren de endometriosis. Estos fragmentos de endometrio empiezan a producir dolor. Entonces, el síntoma principal es el dolor. Entonces, es un dolor cíclico. Cuando se acerca la menstruación duele más porque estos tejidos de endometrio crecen de acuerdo a las hormonas, a la producción de hormonas de las mujeres. Entonces, el dolor es una cosa que es la causa más frecuente por la cual las personas consultan. El tejido interno que se forma en el útero, que es el endometrio, que todos los meses se descama para producir nuestra menstruación, empieza a implantarse en diferentes lugares de la pelvis. Puede ser en la parte posterior del útero, puede ser sobre las trompas, puede ser sobre los ovarios o incluso en otros órganos pélvicos como el intestino o la vejiga. Habiendo formado esos focos de endometriosis por fuera del útero, cuando se produce la menstruación, estos focos también se inflaman como si fueran a menstruar y producen un intenso dolor con las menstruaciones. Este es el síntoma principal de las pacientes y también producen dolor con las relaciones sexuales. Otro síntoma cardinal, otra cosa que notan es la infertilidad. Las personas que tienen endometriosis, pues estos focos de endometriosis van y tapan los sitios por donde salen los óvulos y pueden producir esta infertilidad. Los signos y síntomas de la endometriosis, los dos tradicionales son el dolor, ¿sí? Un dolor de características cíclicas, puede ser permanente, pero tiende a empeorar con los cambios hormonales de las mujeres, y la infertilidad. Esos son los dos síntomas. Usted lleva un año con su pareja, teniendo actividad sexual, buscando un embarazo y no lo ha logrado. Y también presenta dolor o incluso en algunas personas sangrados, inesperados. Deberíamos pensar en endometriosis. No es la primera opción, no es la primera oportunidad. Hay muchas causas que producen infertilidad y dolor, pero un médico experto o entrenado debe ser capaz de pensar en ese diagnóstico cuando tenga los síntomas descritos. Es una enfermedad, digamos que común en la mujer, y de estas 10 mujeres, una presenta endometriosis. De esas pacientes con endometriosis, aproximadamente el 50% presenta dolor pélvico crónico. Y de estas mujeres que presentan dolor pélvico crónico por endometriosis, un alto porcentaje, desafortunadamente, pueden presentar infertilidad. La endometriosis es una enfermedad ligada a la edad fértil. Entonces, toda mujer en edad fértil puede desarrollar la endometriosis. La endometriosis está muy ligada a la menarquia temprana y a la menopausia tardía. Es decir, entre más tiempo se dé el proceso de la menstruación, más riesgos existe de padecerla. También en pacientes que presentan sangrados de corto tiempo, es decir, que el periodo entre menstruaciones sea corto, o aquellas pacientes cuya menstruación es abundante. Entonces, el sangrado, cuando se presenta en cantidad y en corta duración de tiempo entre menstruación, aumenta el riesgo aún más de desarrollar la endometriosis. Dentro de las causas de la endometriosis, pues hay diferentes teorías. La que más se resalta es la teoría de la translocación, donde habla de que hay una menstruación retrógrada.
por algún motivo la menstruación o el sangrado no fluye a través de la vagina, sino que algún porcentaje se devuelve por las trompas y ese, pues digamos que esas células endometriales van a caer a nivel de la cavidad abdominal. Entonces, esas células, en la mayoría de las mujeres, el 90% son capaces de que su sistema inmunológico elimine esas células, sin embargo, en un 10% esas células tienen la capacidad de generar vasos sanguíneos, de hacer una invasión y generar la formación de implantes endometrióticos. Dentro de otras teorías, hablamos de la metaplasia celómica, que es que el epitelio que cubre la cavidad abdominal o la cavidad torácica tiene pues la capacidad de generar células endometrióticas. Hablamos de teorías acerca del trauma, de diseminación linfática, pero pues como les menciono, la más frecuente o la que más se ha aceptado es la teoría de la translocación. Teniendo clara esta información, hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más detalles sobre el diagnóstico y tratamiento de la endometriosis. Bucaramanga, nos has acogido durante casi 2 décadas, permitiéndonos recorrer tus calles en una carrera por la salud. Y este 2022 no será la excepción. Nos estamos preparando para hacer vibrar tu corazón, traspasar fronteras y demostrar que juntos podemos contra cualquier obstáculo. Llega la media maratón de la FCB con su 19ª edición y esta vez por partida doble. 2 carreras, 2 modalidades. Primero correremos y nos prepararemos con la carrera virtual y después viviremos juntos de nuevo la energía de la carrera presencial. Prepárate una vez más para ponerle tenis a tu corazón. Te presentamos Puntos Vital, el nuevo programa de fidelización de la FSB y el HIC, que reconoce tu fidelidad y preferencia por nuestros servicios médicos. Acumula puntos cuando nos visites y canjealos por el pago total o parcial de tus futuros procedimientos médicos. Anótate un buen punto para tu vida. Vincúlate gratis en puntosvitalfsb.com. Gracias por continuar conectados en Cuidamos Vidas. Les quiero contar que en algunos casos las pacientes con endometriosis deben ser sometidas a una cirugía laparoscópica, un procedimiento mínimamente invasivo que ayuda a esclarecer el diagnóstico y también sirve como tratamiento. Así que conozcamos cómo es el abordaje médico de una paciente con endometriosis y cuáles son las consideraciones que debemos tener en cuenta. Una enfermedad incómoda, dolorosa, tiene tratamiento, pero sí sería muy importante detectarla a tiempo para poderlo tratar y evitar las complicaciones, ¿no? Como la infertilidad y el dolor. Primero que todo, el síntoma principal de las pacientes, un dolor fuerte e incapacitante durante las menstruaciones. Muchas veces este síntoma ha sido invisibilizado, es decir, las pacientes consultan a múltiples especialistas, médicos generales y diferentes profesionales de la salud, quienes les dicen que esto es normal y que los cólicos debemos aguantárnoslos. Esto no es así. El dolor pélvico con las menstruaciones no es normal y por eso hay que consultar. Para mejorar el diagnóstico y el tratamiento temprano de la enfermedad, en mi concepto, lo más importante es la confianza que usted le tenga a su médico de atención primaria, ¿sí? Un médico con el cual usted se pueda comunicar, que usted le cuente su dolor, que la persona le crea su dolor, le estudie su dolor, ¿sí? Que usted siga el tratamiento, regrese a los controles y que el profesional sea atento y esté pendiente de su actuar. No es un diagnóstico fácil, pero se puede hacer siempre y cuando usted tenga alta confianza y consiga un profesional de alta seguridad. Entre más temprano lo encuentre, mejor, porque entre más pequeños los focos, pues es más probable que yo pueda eliminarlos, ¿sí? O el ginecólogo, cuando haga un procedimiento, puede eliminar los focos de endometriosis. Si yo me demoro mucho y duro varios años, pues los focos serían muy grandes y probablemente nunca va a ser posible solucionar esta condición. Ya después de tener el síntoma principal, el médico especialista que esté tratando a la paciente debe indicarle una toma de ecografía para poder evaluar si hay masas grandes que comprometan los ovarios, que en este caso serían endometriomas, o focos evidentes durante la ecografía. No todos los focos de endometriosis son evidentes porque cuando están en sus estadios iniciales pueden producir pequeños tejidos menstruales sobre otros órganos que no son posibles observar durante la ecografía. Entonces, a veces no es tan fácil hacer el diagnóstico. Debido al mecanismo de diseminación de esas células, principalmente
La endometriosis se puede dar a nivel pélvico, a nivel ovárico, a nivel de las trompas, a nivel de la vagina. Se han encontrado focos endometriósicos a nivel del colon, del recto, e incluso hay en procedimientos quirúrgicos, normalmente en cesáreas o en histerectomía, se han encontrado focos endometriósicos y endometriomas en la cicatriz quirúrgica. Entonces, donde pueda llegar la célula, incluso a través del tejido linfático o del tejido sanguíneo, esos depósitos puede hacer que se presente la endometriosis. También hay un marcador en sangre que puede orientarnos hacia el diagnóstico, pero no es 100% sensible para endometriosis. Entonces, digamos que es un conjunto de síntomas que vamos a corroborar con ciertos estudios. Hay otros estudios que se pueden hacer adicionales, como un mapeo de endometriosis, que es una ecografía especializada para mirar que no hayan compromiso de otros órganos, como el intestino, la vejiga y otros órganos peritoneales. También está la resonancia magnética, que nos permite ver si hay focos de endometriosis en general en todo el abdomen y la pelvis. Y por último, reservamos la cirugía, que se llama la paroscopia diagnóstica, que es entrar por el ombligo con una cámara a visualizar directamente el abdomen y la pelvis para ver si están los focos de endometriosis y de una vez hacer el tratamiento. El tratamiento para la endometriosis se puede hacer de diferentes formas. En la primera opción de manejo, la primera línea y lo más importante es el tratamiento médico. Ya que no se conoce la causa como tal, la idea o la intención en el manejo de la endometriosis es suprimir las menstruaciones como tal. Muchos pacientes se preguntan, pero si me suprime las menstruaciones, ¿no le va a hacer daño a mi cuerpo? ¿Esto va a generar que se retengan las menstruaciones y se acumulen? La idea de nosotros con los medicamentos que utilizamos, que son medicamentos hormonales, es que no se forme la capa interna del útero, que es el endometrio, y además de eso, los focos que ya están de endometriosis no avancen y continúen generando daños en los órganos pélvicos. Entonces tenemos varias opciones. Tenemos opciones en pastillas, que son similares a las pastillas de planificación, pueden ser solo de progesterona o de progesterona más estrógenos, pero se deben tomar de manera continua, es decir, sin descanso. Normalmente las pastillas de planificar tienen 7 días de descanso para que la paciente menstrue. En este caso la idea es no hacer ese descanso para suprimir las menstruaciones y lograr controlar esos dolores fuertes que dan durante las menstruaciones. Ya en casos donde en la ecografía se vean hallazgos de que hay, digamos, compromiso de los ovarios por la endometriosis o focos grandes de endometriosis, o que la paciente tenga un dolor pélvico muy intenso que no mejora con los medicamentos, o que sea un caso de infertilidad, se debe hacer una laparoscopia diagnóstica y terapéutica a su vez. Es decir, se entra por el ombligo con una camarita, se identifican esos focos de endometriosis, se resecan los quistes de los ovarios, los focos de endometriosis que hay en los órganos pélvicos se pueden fulgurar o quemar. Para que la paciente no siga teniendo estos síntomas, pero siempre debe estar acompañada del tratamiento médico a largo plazo. O sea, el tratamiento médico siempre va a estar para la paciente hasta que llegue la menopausia. La cirugía laparoscópica es una cirugía que es mínimamente invasiva. Uno ingresa por el ombligo con una cámara para que le permite visualizar toda la cavidad abdominal, y a los lados se hacen unas incisiones pequeñas de 5 milímetros por donde se pasan los instrumentos con los cuales se va a realizar la cirugía. En ginecología casi que todos los procedimientos se podrían realizar por vía laparoscópica. Por ejemplo, la histerectomía, que es la cirugía que nosotros más realizamos, que es la extirpación del útero o la matriz, como se conoce coloquialmente, se podría realizar a través de mínimas incisiones en el abdomen por medio de laparoscopia. Los tumores de ovario, los quistes, algunos tipos de cáncer también se pueden operar por laparoscopia. Realmente casi que todas las cirugías que existen en ginecología y en general pueden realizarse por vía laparoscópica. Y como lo mencionaron nuestros especialistas, reiteramos la importancia de acudir a consulta médica de manera temprana ante cualquier síntoma o malestar de endometriosis. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más en Cuidamos Vidas. Vive la experiencia de ser atendido como lo mereces. Somos HIC, el complejo médico de talla mundial en Santander, con más de 40 especialidades, acreditación internacional, convenio con todas las pólizas de salud y prepagadas, urgencias especializadas, espacios cómodos y la más alta tecnología. Agenda tu cita ahora mismo. HIC, hospitalidad hecha para ti.
Cuidamos Vidas, un programa de beneficios para el cuidado de tu salud. Obtén tarifas preferenciales y descuentos especiales en consultas médicas generales y especializadas, exámenes de laboratorio e imágenes diagnósticas en la FCV. Adquiere tu carnet fácil y rápido en nuestras oficinas de experiencia al paciente. Juntos, cuidamos vidas. En compañía de los especialistas de la FCB, los invitamos a seguir a La Consulta, sección donde responderemos las preguntas que ustedes nos han hecho llegar. Veamos cuáles fueron sus dudas. ¿Es lo mismo tener periodos menstruales fuertes que sufrir de endometriosis? Esta pregunta es muy importante porque pues realmente las menstruaciones no deberían doler. Obviamente cuando uno menstrua sí va a sentirse como un poco disminuido, con un dolor cólico, pero es un dolor cólico leve. Entonces hay que diferenciar esto porque cuando es un dolor pélvico intenso, que es incapacitante, que no nos permite hacer nuestras actividades diarias, pues esto ya es un signo de alarma para consultar porque posiblemente se trate de una endometriosis. ¿Cómo puedo saber si el dolor menstrual que siento es normal? Bueno, en ese caso debemos consultar a un especialista. Como lo mencioné, un dolor menstrual intenso nunca va a ser normal. Y ahí es cuando decimos que esta enfermedad ha sido invisibilizada por muchos años, porque a la mayoría de mujeres cuando consultan les dicen que esto es normal y ya cuando llegan a hacerse el diagnóstico ya digamos que han pasado muchos años y pueden tener complicaciones como adherencias pélvicas o daños en los órganos pélvicos que pueden incluso llevar a una infertilidad. Entonces por eso es muy importante hacer un diagnóstico temprano y no dejar pasar este tipo de síntomas. ¿Hay alguna manera de prevenir la endometriosis? La endometriosis es una enfermedad que aún no se ha establecido la causa como tal. Hay varias teorías, hay muchos estudios. Bueno, en realidad no hay tantos estudios porque falta mucha investigación en el campo de la endometriosis. Realmente ha sido una enfermedad que no ha sido estudiada. Posiblemente por el hecho de que solo nos da a las mujeres también tiene algo que ver que no se ha estudiado, digamos, a fondo la endometriosis como tal. Entonces, la forma de prevenirla aún no se sabe porque no se sabe específicamente la causa. Se cree, la teoría más acertada, digamos, hasta el momento es que tiene un componente fuerte inmunológico, es decir, que nuestras propias células empiezan como a generar esos focos de endometriosis que atacan a nuestro propio cuerpo. Y además de eso, pues sí tiene un gran componente genético porque el riesgo de sufrir de endometriosis cuando un familiar de uno la tienes casi de 4 veces más. Entonces, digamos, no hay forma de prevenirla como tal, pero sí es súper importante hacer un diagnóstico temprano para no dejarla avanzar y que no se produzcan los daños a largo plazo que produce la endometriosis. ¿La endometriosis mejora o empeora con la menopausia? Como recordamos, la endometriosis es una enfermedad estrógeno dependiente, entonces nos va a afectar más que todo a las pacientes en edad reproductiva. Entendemos que la menopausia hay una caída a nivel de las hormonas femeninas, sin embargo hasta un 2-5% de las pacientes posmenopáusicas pueden llegar a presentar síntomas de endometriosis. ¿Puede una mujer con endometriosis quedar embarazada? Digamos que en la paciente con endometriosis e infertilidad, lo que nos recomiendan las guías es hacer la evaluación de esa paciente o de esa pareja como se haría la evaluación de la pareja estéril. ¿Por qué? Porque aunque la endometriosis se ha relacionado un 50% con infertilidad, es común que sea una causa mixta, o sea, no solamente sea atribuido a la endometriosis, sino que es importante descartar el factor masculino y descartar pues, los demás factores femeninos. En caso de que definitivamente el diagnóstico o la consecuencia de la infertilidad sea la endometriosis, se puede tratar, inicialmente se indica un manejo con quirúrgico con una laparoscopia, la cual pues va a permitir estadificar la enfermedad, dar tratamiento, ejemplo si hablamos de una obstrucción de las trompas por adherencias, liberar esas adherencias y pues permitir así el paso del óvulo del espermatozoide pues para dar la fecundación y pues por último ese embarazo.
Este tipo de procedimientos tiene muchísimos beneficios. Lo primero, las incisiones en piel son incisiones mínimas, en piel y en abdomen como tal son incisiones mínimas que tienen mucha más rápida cicatrización. La recuperación después de la cirugía es mucho más pronta, por tanto vamos a tener retorno más rápido al trabajo, menores incapacidades, también conlleva menor dolor posoperatorio, menor riesgo de infecciones, ya que no hay una manipulación directa de la cavidad abdominal, sino es a través de instrumentos que pasan por ahí, menor sangrado porque utilizamos instrumentos que tienen última tecnología para coagular. Entonces tiene muchos beneficios que ya han sido comprobados a lo largo de los años. Ahora, las complicaciones pueden ser muy similares a las de cualquier tipo de cirugía abierta o laparoscópica en general, o sea, todas las cirugías tienen riesgo de infecciones, de sangrado y complicaciones específicas de cada cirugía. Nosotros utilizamos unos equipos especiales que se llaman trócares, y al ingresar estos trócares hay un riesgo adicional de lesión de órganos como los intestinos, órganos vecinos como la vejiga o incluso vasos sanguíneos. Sin embargo, este riesgo pues no es un riesgo mayor, la probabilidad es mínima. Si después del primer tratamiento quirúrgico no se logra un embarazo, lo que se ha demostrado es que realizar 2, 3, 4 tratamientos adicionales puede mejorar síntomas, más no va a mejorar la tasa de embarazo. Entonces, para esas pacientes pues se podría plantear las técnicas de reproducción asistida. Por hoy hemos llegado al final de nuestro capítulo. No sin antes invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales y visiten nuestra página web y conozcan todo el contenido que tiene la FCB a disposición de cada uno de ustedes. Los esperamos en nuestra próxima emisión en Cuidamos Vidas. ¿Sabes cómo contactarte para atención personalizada con el hospital virtual de la FCB? Fácil y sin salir de casa. Guarda en tu celular nuestra línea de WhatsApp exclusiva para atender tus solicitudes. 302-2341-290. Inmediatamente nos escribas, un agente de soluciones te enviará las opciones del servicio que requieres. Y es muy importante digitar el numeral que corresponde a tu solicitud. Consulta en casa, marca 3. Laboratorio en casa, marca 4. Terapias en casa, marca 5. Teleconsulta, marca 7. Entrega de resultados, marca 8. Solicitud de historia clínica, PQRs o comunicarte con un agente, marca 9. Al marcar una de las opciones, podrás seguir con el proceso de tu solicitud. Contáctate con el Hospital Virtual FCB. A un clic. Atención personalizada y en casa. WhatsApp 302-2341-290.